en la que es. Te reconozco, valoro y respeto. Viernes 26 de enero del 2018. Tenemos el día de la estrella magnética, Hun Lamat, el Kin 248. Hoy comenzamos una nueva onda encantada, 13 días en los cuales el propósito lo marca la estrella, Lamat. La estrella, Lamat, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Nos invita estos 13 días a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Se pueden dar situaciones desarmónicas, densas, caóticas. Mantener la paz y armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos creando, cuando estamos haciendo, practicando el arte en su infinidad de formas, expresamos nuestra verdadera esencia y nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. La mayoría, la mente, que es una herramienta que le ayuda a la conciencia, le gusta irse al pasado o al futuro. Con el momento presente no se identifica. Pensar en exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. Mantenernos en el momento presente, practicar arte, dibujar, cantar, hacer videos, bailar, sea lo que sea que te gusta crear. La estrella nos recuerda brillar como estrellas estos 13 días. Aspectado en sombra, podemos crear muchos juicios de nosotros mismos, ser muy severos, criticarnos por sentir que no hemos desarrollado nuestro potencial. Aspectado en sombra, la estrella puede ser dramática, como una estrella de cine en una película dramática. Prestar atención. Quizás estás en búsqueda de cuál es tu propósito, encontrar el camino correcto. Son diferentes maestros
los que nos muestran el camino, nos brindan una pieza del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Esto es muy importante porque a menudo sentimos que hay alguien que nos va a brindar toda la información y cada persona, no tenemos amigos ni enemigos, solo maestros. La gente nos enseña constantemente por sus acciones. Por lo tanto, 13 días, practicar arte nos va a ayudar a centrarnos en el aquí y ahora, mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como estrellas, recordar que el camino es personal, diferentes maestros nos van a compartir una pieza del rompecabezas, pero el trabajo es personal, nadie puede caminar nuestro camino. El tono 1 marca el propósito de las ondas encantadas, es el punto en numerología maya 1, nos recuerda que es el inicio de la onda encantada, nos marca el propósito. Nuevamente, cada 13 días recordando nuestro propósito, llega a veces muchas preguntas de personas como que buscando, por mucho tiempo estuve así, ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Verdad? Como que no sabía. Y bueno, tu misión es tu pasión, así de fácil. Lo que amas hacer es realmente por qué estás aquí, es expresarte. Cuando haces lo que amas, sea lo que sea, de alguna manera apoyas y expresas tu verdadera esencia, vives. Nos condicionan a tener trabajos por el dinero, pero la mayoría de las personas tienen un trabajo y lo hacen por el dinero. Si no les pagarían, no lo harían. Y bueno, se necesita la energía del dinero, sin embargo, lo más valioso es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperamos, el tiempo no. De alguna manera comienza a hacer lo que amas, como un hobby, que te gusta cantar, bailar, dibujar, hacer videos como a mí, compartir esta información. Si no es como que en la escuela vas y hay una carrera de lectura de carta natal maya o Solkin galáctico, ¿verdad? Y como no está ahí, o sea, queremos, como que no es mi propósito. Y cuando comencé a hacer esto y dejé lo que hacía, que tenía un consultorio en terapias holísticas y todo, cuando tenía ese consultorio, la gente pues me veía como normal, ¿verdad? Porque un consultorio y todo. Pero ya cuando comienzas a hacer esto, que empecé hace 9 años, la gente ya como, ay, ¿a poco vives de eso? ¿Y cómo le haces? Porque están tan acostumbradas a que alguien te dé dinero y a poco la gente se interesa. Y bueno, era fácil porque la mayoría estuvo en contra, la mayoría no fue a favor de que, oye, qué padre, qué buena onda que vas a compartir esto. No era como, estás mal, ¿no? O sea, no te va a funcionar. No vas a generar dinero suficiente para poder pagar, aunque sea el alquiler de donde vives, tus alimentos. Y claro, no es fácil y por un tiempo se pone fuerte, pero como el dragón nos invita a confiar, cuando sigues el camino con corazón, un camino con corazón y que es un camino que te vibra a ti, el universo siempre te nutre. Quizá las cosas no llegan como quieres, pero llegan. Nunca me faltó, quizá no tenía dinero, pero siempre tuve techo y alimento. Realmente estuve bien, no lo veía así porque queremos el dinero, quiero ver el dinero que se ve así. Entonces, por eso las cosas no llegan como quieres, pero llega. Por lo tanto, confiar y empezar a hacer lo que amas. Yo tenía 42 años en ese tiempo cuando decidí, porque ya llevaba varios años con mi consultorio y me gustaba, en verdad, pero no amaba.
Eso de estar pagando rentas de alquiler, aunque yo era mi propio jefe y ayudaba a personas, me daba cuenta que las ayudaba más cuando comenzamos a conocernos con esta información. Me di cuenta que realmente hasta que cambiemos, y tiene que ver con conocer nuestra dualidad, porque la mayoría ni somos conscientes que tenemos luz y sombra, y la sombra constantemente nos hace reaccionar. Por ejemplo, y la sombra no es mala. O sea, no es malo molestarte, pero no vivas molesto, por ejemplo, aquí en la comunidad. O sea, hace un par de días que se suscitó un... No es fácil vivir en comunidad con otras personas. Una situación con una persona, un joven de Alemania que va a la universidad y todo, llegó a vivir aquí, ya tiene un tiempo. Desafortunadamente, como joven, tiene una actitud muy negativa, no quiere ayudar, azota las puertas. Se le dijo, por favor, que ya no azotara las puertas porque tiene una motocicleta y cuando sale, por no bajarse de la motocicleta, avienta la puerta. Bueno, se le dijo muy amablemente una, dos veces y luego iba y se enojaba cuando le dije la segunda vez y azotó la puerta de donde vive. Y no se trata de destruir. Él cree que por rentar aquí un espacio puede destruir, porque así dice, es que yo vivo aquí, rento. Sí, o sea, se te renta, pero cuídalo, por favor. Y uno cree que porque está en el camino espiritual, ay, sí, ok, hermano, sigue azotando las puertas, sí, no cooperes, no ayudes, estás bien, ¿no? Me puse enérgico y se puso fuerte esto, al grado de que me dijo, te voy a romper los dientes y se me iba a venir a golpes. Y yo ahorita tengo el problema, tengo hinchadísimo el tobillo, no puedo caminar. Y dije, bueno, pues ni modo, o sea, aquí va a ser, pero, ¿y me entiendes? O sea, no es algo que promuevo, pero que no confundan, si no pones límites, la gente va a abusar. O sea, a veces tienes que ser fuerte. Estas personas que son como bullies, creen que pueden cuando se enojan y son así como todo mundo, ah, sí, no, ya se enojó, entonces hay que verse fuerte. Pero no vivo molesto, no estoy molesto. Entonces, bueno, ya lo bueno es que su contrato ya se termina ya casi un año. Los últimos meses estuvo cada vez más tenso, más negativo desde que llegó. Todo le molestaba. Es un muchacho de 22 años, o sea, apenas está empezando la universidad, imagínense. O sea, nada que ver, pero esa edad en buena onda. Y bueno, ya se termina en marzo, entonces ya no se le va a renovar. Y qué bueno, una linda sincronización, porque surge esto justo cuando se le termina el contrato. Entonces, bueno, entonces no confundir buena gente con que te deje, si no la gente va a abusar. Gratitud infinita por su atención, mantener la paz y armonía, especialmente ahorita en esto para mí, que todo ya nada más vamos a esperar que se termine su contrato, ya ni tener casi contacto con él. Y pueden surgir situaciones desarmónicas. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, acerca de cómo integrarla, conocer tus dones, tus desafíos, tu propósito, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información, video y archivo PDF con una información maravillosa que tiene el potencial de cambiar tu vida. Gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emajo. Finalizamos, poquito de... Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias.